Hay temas locales, hay temas regionales, hay temas mundiales. Todo lo podemos tratar en este programa. De inmediato saludamos a un consejero regional. Doctor Jonathan Nolan, buenas, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar acá nuevamente después de un tiempo de campaña arduo y difícil. Ahí estuvimos conversando un poco. Sí, de todos los temas. Bueno, la idea es que sigamos conversando. Sí, esa es la idea. Exactamente. Hay que estar ahí siempre. Eso es lo que le gusta a la gente. Claro, estar ahí en la contingencia, en lo diario, en lo chico, en lo grande, en todo. Exactamente. Hoy hablando de un tema grande, lo que ha pasado en la Iglesia Católica a nivel mundial. O sea, Chile ha estado en los titulares de todo el mundo hoy día, digamos. Yo he pensado todo esto, estos dos últimos días en ese tema y... realmente tuvieron que pasar muchas cosas para que llegara a esto la Iglesia Católica. Primero que todo, yo creo que es importante destacar la energía y la voluntad que ha tenido el Papa para ponerle una sanción ejemplificadora a esta situación. No en los lugares más bajos de la Iglesia, sino que en las cabezas con los obispos. Yo creo que lo que ha hecho el Papa en este sentido realmente limpia todos los posibles errores que haya podido cometer en el pasado. Claro, pero no sabemos todavía cuál van a ser las sanciones. De todas maneras, pero el hecho ya que haya pedido y se hayan puesto las renuncias de todos los obispos en la mesa, o sea, es la cabeza completa de la Iglesia Católica que está en las manos del Papa en este momento. La cabeza completa, toda la Iglesia. Entonces, creo que es algo inédito yo creo que ningún país se ha dado un precedente como este y evidentemente que eso marca un antes y un después en lo que son las confianzas que tienen que haber. Y obviamente esto también va a ser como una señal para el futuro, para cualquier curita o un obispo que se quiera pasar de listo, claro. Va a saber que en el fondo hay una señal contundente de parte de la primera autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, cuando uno mira la historia general de la Iglesia, uno piensa Aviñón, hoy ahí desde el Papa para abajo se lo llevaron para Aviñón, en el fondo. Exacto. En el tiempo de Napoleón también hubo otras cosas fuertísimas. O sea, pero a nivel mundial, por ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros, pero yo creo que tenía que ser de esta forma. Lo que pasa es que con la última venida del Papa, siendo bien, esto fue un desastre. Eso gatilló todo. Claro, fue un desastre. Y yo creo que el Papa le tenían una historia contada ya en Roma que no era ni parecía a la que se estaba viviendo aquí en Chile. Y la única forma de soslayar, de ponerle un punto a este tema y poder dejar el nombre de la Iglesia en alto, era haciendo lo que está haciendo el Papa en este momento. Cuando él va a una parte y ve un cuarto de ese lado vacío, que no hubo forma de llenarlo, entonces, oye, ¿qué está pasando ahí? Parece que me están cuenteando. De todas maneras. Ahora, independiente de que haya gente o no haya gente, igual yo creo que es el tema de la pérdida de fe de los seres humanos es un tema que se está dando a nivel mundial, no solamente por estos casos, sino que es por la forma de vivir que tenemos los seres humanos. Cada vez nos alejamos más de lo divino y nos acercamos más a lo material, a las cosas más tangibles. Que tiene es bueno por un lado y es muy malo por otro lado. Vamos a lo tangible. Core, ahora llegó, se sentó en la mesa y empezaron a ver, uno dice voy a solucionar todos los problemas, no dependen de uno. Me imagino que ha pasado todo eso, ¿o no? De todas maneras. La verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita, Raúl. Ya, uno siempre llega con mucho ímpetu, con muchas ganas. Bueno, hay mucha gente que me conoce, yo vivo en Colbún, y siempre me gusta hacer las cosas bien rápidas. Hace poco hemos hecho proyectos importantes en mi comuna, en lo particular me refiero. Entonces, me gusta agilizar el tema, que sea todo bien rápido y con tiempos acotados. Pero que esto es como los resfríos, pues, doctor. Si pasa lo que pasa, uno tiene que estar la semana resfriado. Exactamente. Pero tiene lamentablemente. Un ritmo. Exactamente. Esto tiene un ritmo. Y un ritmo. Y muchas veces uno puede sugerir, puede alegar, puede patalear. Pero obviamente las decisiones muchas veces no dependen de uno. Y evidentemente que eso. Es frustrante muchas veces, pero
hace que uno pueda sacar energías de otro lado y obviamente hace renacer habilidades que a lo mejor uno no se da cuenta que las tenía, de poder convencer, de poder, en el fondo, tratar de que las autoridades que están sobre nosotros puedan gestionar y puedan hacer las cosas que realmente la comunidad necesita. Recordemos, Raúl, que nosotros somos, en el fondo estamos muy cercanos de la gente, ¿ya? Estamos en contacto permanentemente con las juntas de vecinos, en mi caso yo con mis pacientes, estamos en terreno también y vas viendo las problemáticas de los caminos, de infraestructura, de los hospitales y de una serie de cosas que evidentemente tú quieres llevarla y quieres que se puedan solucionar y obviamente quieres que sea rápido, pero no, muchas veces me cuelgo no, de ahí, se puede. Me cuelgo de los caminos. ¿Cómo están los caminos en Linares, en Colbún, digamos? Bueno, en Colbún hay un tema con yo creo que el camino de Colbún es el camino de Colbún Alto, La Guardia y Los Boldos, ¿ya? Y este es un llamado también a nuestras autoridades, a la gente de Linares. Colbún es una comuna que en extensión es muy grande, pero que tiene una cantidad de pobreza impresionante, ¿ya? Vivimos de la agricultura en un 70-80%, no considerando que tenemos un tremendo lago natural por un lado y un lago artificial, que es el lago Colbún Machicura. Tenemos montañas, tenemos ríos hermosos, pero el turismo lo potenciamos re poco. Y yo soy un convencido de que la única forma de poder lograr un turismo de verdad para la comuna de Colbún es pudiendo pavimentar ese camino de Colbún Alto, La Guardia y Los Boldos, que tanto ha costado, es un clamor. ¿Qué se logra con él? Pavimentando. Primero que todo se logra conectividad, Raúl. Uh-huh. La conectividad que necesita la gente que viaja a Argentina o los argentinos que puedan decir, ¿saben qué más? Nos vamos a ir por Colbún y no nos vamos a ir directo a Talca. Claro. ¿Ya? Y evidentemente que es un atractivo no solamente para Colbún, porque el hecho de venirse por ese camino hace que la gente venga al Maule Sur. Siga por el Maule Sur. Siga por el Maule Sur, que realmente tú te das cuenta cuando a mí me toca ir a las sesiones al CORE. Tú entras a San Clemente y parece que entras a una región de Estados Unidos, porque tienes caminos de doble pista, no hay hoyo, hay tremendos letreros, y te vienes para acá, para Linares, y resulta que estamos con caminos malos, llenos de hoyo, que a propósito, dale las gracias al Seremi Francisco Urán, que evidentemente nos pudo resolver este problema de los eventos, que hoyo, no más, de los hoyos del camino de la Ruta León 11 que comunica Linares a Colbún, pero realmente como Maule Sur estamos en un déficit tremendo. En educación, por ejemplo, Raúl, en educación nosotros tenemos el 5% de la oferta de educación superior. ¿En el Maule Sur? En el Maule Sur tenemos el 5%, o sea, las universidades, centros de educación técnica, los IP, todo eso, están en el Maule Norte, por lo tanto... 5 contra 95. Contra 95, si o sea, las diferencias son enormes. Y por eso, o sea... Muchas voces claman que se dividan las regiones. A lo mejor es una buena opción, a lo mejor no, pero yo creo que de que hay una desigualdad tremenda, hay una desigualdad en los dos sectores. El norte y el sur. Exactamente, acabar. Exactamente. Y evidentemente que yo creo que el trabajo de nosotros como consejeros regionales, tanto de la oposición como de los cores de gobierno, obviamente tiene que ser potenciar y destacar estas tremendas diferencias que tenemos como Maule Sur. Necesitamos muchos recursos, necesitamos grandes proyectos. Yo me imagino, discúlpame que hable mucho, Raúl, me imagino un borde lago en Colbún. Se está haciendo una playa ahora en Colbún, una playa que es pequeñita, es algo, te fijas, es una playita, ¿ya? Nosotros necesitamos cosas, proyectos grandes, ¿ya? Ojalá un borde lago con dos pistas, que la gente de Linares, que la gente de Hierbabuenas diga, queremos ir al lago. Queremos ir al lago, no a la playita. Fíjate. Sí, pero fíjate que estamos hablando de la educación, estamos hablando de caminos, estamos hablando, si hablamos de deporte, el estadio en Curicó, el estadio en Talca, venga a Linares y para qué vamos a ir de Cabuquete. O sea, estadios hacia las canchitas. Es que insistimos, Raúl, las diferencias que hay entre el Maule Norte y el Maule Sur son abismantes, ¿ya? Y sinceramente, bueno, yo le pedí al intendente innumerables oportunidades que visite nuestra comuna, que visite Linares, que visite Colbún. Creo que llorando salen lágrimas, así que vamos a seguir llorando para traerlo para acá.
necesitamos inversión, ¿ya? La única forma en que crezcan nuestras comunidades, la provincia de Linares como capital del Maule Sur, es que se hagan inversiones grandes, inversiones que puedan mover la economía, que puedan generar trabajo. Acuérdate que tenemos un desempleo tremendo acá en Linares. Y ahora se nos viene el tema de la alianza, que estamos ahí... De todas maneras, entonces necesitamos proyectos de inversión importantes, necesitamos habilitar los caminos, Raúl. Ya necesitamos generar en el fondo conectividad que le permitan al turista, que hagan atractivo, que la gente decida venirse por Linares a la Ruta 5 y no por Talca, porque obviamente tú caminas y recorres esas rutas y no hay por dónde perderse. Claro, el problema es que no hay que hacer decreto, hay que hacer una cosa que lo pueda uno encantar. Si el turista viene, donde le simpatiza más, se va. Exactamente, y yo pienso que es importante poder llevar allá las necesidades que nosotros tenemos, ¿ya? Si realmente no es que haya una rivalidad, entendemos que Talca es la capital de la región, pero no pueden haber tantas diferencias entre la parte norte y la parte sur, y eso es lo que más reclamamos. Mi distinguido doctor Jonathan Norambuena, le agradezco mucho que haya estado con nosotros contando, así que lo vamos a tener un poco más frecuente por esto. De todas maneras, Raúl, y bueno, recordarle a la gente que el próximo año, si Dios quiere, se empieza la construcción del Hospital Nuevo de Linares, que será un tremendo aporte. Crucemos los dedos de las manos y de los pies. Yo crucé las manos, ¿no? Y es una, porque una oración. Es una tremenda necesidad que viene para nuestra provincia de Linares, así que contento por eso, Raúl. Ya estaremos conversando de eso y de otros temas. Muchas gracias por la invitación, Raúl.